Saludos, vamos a tratar el tema de vectores dentro de la materia de física para ciencias biológicas. Hemos escogido este tema porque es uno muy importante y en los que más problemas suelen tener para comprenderlo. Primero, ¿qué es un vector? Pues bien, existen varias formas de representar las magnitudes de diferentes unidades. Las formas son escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas en las que solamente nos interesa su valor, como por ejemplo la temperatura. En cambio, en otras nos interesa conocer, a más de su valor, su dirección. Esas magnitudes son las vectoriales. Los vectores tienen tanto magnitud como dirección y se representan a través de componentes rectangulares, horizontales y verticales, que son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos una representación gráfica de un vector. Gráficamente, el vector f en este caso se ve como un segmento de recta orientado. La punta de esta recta nos indica el punto de aplicación del vector. En el vector f nosotros lo representamos con la letra que da el nombre al vector con una flechita encima. Se representa a través del plano cartesiano de la misma forma que se representan los puntos y tiene las componentes en x horizontales y la componente en y que es el eje vertical. La magnitud del vector está dado por la letra del vector entre barras paralelas y podemos encontrarlo haciendo uso del teorema de Pitágoras. Vemos aquí en la representación gráfica que una vez que nosotros trazamos el vector y vemos las componentes rectangulares, lo que se nos forma es un triángulo rectángulo. Aquí podemos apreciar un triángulo rectángulo. Entonces, haciendo uso del teorema de Pitágoras, encontramos el valor de la magnitud que vendría a ser la hipotenusa de este triángulo. Entonces tenemos aquí la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado y todo esto extraído de la raíz cuadrada. Ahora bien, aquí también tenemos un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación podemos encontrarlo haciendo uso de las funciones trigonométricas, generalmente la tangente, aunque bien podría utilizarse cualquiera de las otras, seno o coseno, una vez que conozcamos la magnitud. Si nosotros conocemos la magnitud y conocemos el ángulo de inclinación, podemos encontrar las componentes rectangulares haciendo uso nuevamente de las funciones trigonométricas. La componente horizontal en x va a ser igual a la magnitud por el coseno del ángulo de inclinación. La componente en y será igual a la magnitud por el seno del ángulo de inclinación. Bien, ahora en los vectores también podemos, al igual que en las otras medidas que podemos sumar y restar, aquí también podemos sumar y restar vectores. Para la suma vectorial tenemos varios métodos, método del paralelogramo, el método del polígono y el método algebraico. Vamos a ver primeramente el método del paralelogramo. Aquí tenemos un eje cartesiano, tenemos las componentes en x y en y. Para dibujar dos vectores por el método del paralelogramo, trazamos un primer vector f1. Luego trazamos el segundo vector f2. A continuación vamos a trazar líneas paralelas a partir de cada uno de los vectores que sean paralelas al otro. Por ejemplo, en f1 trazamos una línea paralela a f2. Luego en f2 trazamos una línea paralela a f1. Estas dos líneas se cortarán en algún punto. Luego tendremos que unir el origen de los vectores con el punto en el que se cortaron. Y eso nos proporciona el vector resultante. Este vector va a ser la suma de los otros dos anteriores. Bien, lo que vemos aquí ahora, F1 y F2, son los vectores y sus componentes. El método algebraico lo que nos dice es que para obtener el vector resultante simplemente tenemos que sumar las componentes horizontales de cada uno de los vectores más las componentes verticales. Y así obtenemos un nuevo vector FR cuyas componentes horizontales serán la suma de los otros dos y las componentes verticales también serán la suma de las otras dos anteriores. El método del polígono consiste en trazar un vector F1 donde se termina trazar el otro vector, como si fuera un nuevo sistema de coordenadas. El resultado es el mismo, ¿sí? Por eso es que no lo hemos graficado. Ahora bien, en los vectores también vamos a encontrar algo conocido como vector unitario. El vector unitario no es otra cosa que un vector cuya magnitud es igual a 1. Para representar los vectores unitarios tenemos unos vectores unitarios que representan al eje X, que están dados por la letra I
y un vector unitario que representa el eje Y que está dado por la letra J. Un vector representado en función de los vectores unitarios tiene la forma de lo que vemos en la última línea. El nombre del vector con la flechita encima y luego las componentes horizontales y más las componentes verticales J. La diferencia con la representación anterior es que aquí no separamos las componentes con punto y coma o con coma, simplemente con I y con J. El signo variará dependiendo de si el vector o la componente más bien es positiva o negativa. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para tratar de irnos aclarando las cosas. Veamos. Ejemplo 1. Dice encontrar la magnitud y dirección del vector U de coordenadas 4, 3. Veamos. Tenemos entonces, trazamos nuestro eje de coordenadas, ¿sí? Y estas son las componentes horizontales X, componentes verticales Y. El vector, vamos a anotarlo por aquí. El vector U que tenía coordenadas 4 y 3. Bien, entonces el primer número nos da la componente horizontal, ¿verdad? Es decir, la de X. Le damos 4 unidades en X. 1, 2, 3 y 4. La segunda componente nos da 3 unidades en Y. 1, 2, 3. Listo, entonces ubiquémonos en las 4 unidades en X y a partir de aquí vamos a construir una línea recta paralela al eje Y que va a tener la altura que hemos marcado, 3. Listo, este es el punto donde termina nuestro vector. Entonces para graficarlo vamos a unir el punto donde nace, el origen, con el punto donde termina. Listo, ahora simplemente vamos a poner en el punto final la flechita. Entonces nuestro vector va desde el origen hasta el punto de coordenadas 4, 3. Nuestro vector se llama U. Bien, entonces lo que nos pide es la magnitud y la dirección. Es decir, nos pide encontrar este ángulo de inclinación, que vamos a llamarlo teta, y la magnitud. La magnitud significa la distancia que hay desde el punto donde nace el vector hasta el punto donde termina. Vamos a plantear las ecuaciones entonces. El módulo de este ángulo, el módulo de este vector va a estar dado por la raíz cuadrada de la componente en X, 4 al cuadrado, más la componente en Y, 3 al cuadrado. Listo. Entonces 4 al cuadrado es 16. 9 al 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 es 25. La raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, la magnitud de nuestro vector es igual a 5. Vamos a encontrar ahora el ángulo de inclinación. ¿Cómo lo encontramos? Vamos a hacer uso de la función trigonométrica tangente. Podemos usar cualquier función trigonométrica. Ahora que conocemos la magnitud, es decir, este lado del triángulo, también conocemos sus catetos y por lo tanto podríamos utilizar el seno o el coseno. Pero vamos a utilizar la tangente. Tangente entonces es igual al lado opuesto, que es la componente vertical y cuyo valor es 3. Lado opuesto sobre adyacente, que es el lado adyacente y cuyo valor es 4. Tangente del ángulo teta es igual a 3 cuartos. Si nos ponemos a encontrar el valor del ángulo teta, tenemos que teta es igual al inverso tangente de 3 cuartos. Encontrando el ángulo obtenemos 36.87 grados. Este ángulo nos da la dirección del vector U. Listo. Veamos otro ejemplo para ir aclarando más las ideas. Veamos. El siguiente ejemplo dice: encuentre las componentes de un vector cuya magnitud es igual a 10 y su dirección es 37.87 grados. Exprésalo utilizando los vectores unitarios I y J. Bien, vamos a graficar entonces este vector.
Dibujemos nuevamente nuestro plano. Bien, ¿cómo graficamos el vector si no conocemos sus componentes? Pues conocemos su magnitud y su dirección. Como habíamos visto antes, la dirección se mide desde el eje horizontal, ¿verdad? Desde el eje X. Entonces vamos a medir desde el eje X un ángulo igual a 36.87 grados. Con un graduador se puede hacer. Nos quedaría más o menos por ahí. Listo. Luego vamos a trazar una línea en este punto. Listo. Ahora bien, tenemos el ángulo de inclinación 36.87 grados y sabemos que la magnitud es 10. Entonces, en la línea que trazamos medimos 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí. Borremos el resto. Entonces miren, esta línea mide 10 unidades, que es la magnitud de nuestro vector. Así que vamos a decir que esta línea representa a nuestro vector. Vamos a ponerle un nombre. Pongámosle, por ejemplo, V. ¿Sí? La magnitud del vector V es igual a 10. Y es la distancia desde el origen hasta este punto. Con este ángulo de inclinación. Ahora bien, si nos ponemos a trazar las componentes, vemos que debe haber una componente vertical y debe haber una componente horizontal. Lo que vamos a encontrar es cuánto mide cada una de estas componentes. Cuánto mide este, es decir, vx, que sería la componente en x, y cuánto mide esto, v, ay, perdón, me he puesto los nombres al revés. Esto sería la componente vertical y esta la componente horizontal en x. Bien, entonces vamos a recurrir a las fórmulas. Habíamos visto que la componente horizontal es igual a la magnitud por el coseno del ángulo de inclinación. Bien, entonces tenemos Vx será igual a la magnitud, que es 10, por el coseno del ángulo de inclinación, que sería el coseno de 36.87 grados. Si sacamos el coseno de 36.87 y multiplicamos por 10, vamos a obtener un valor de 8. Veamos ahora la componente vertical. La componente vertical está dada por la magnitud del vector por el seno del ángulo de inclinación. Es decir, 10 por el seno de 36.87 grados. Sacando el seno y multiplicando por 10, vamos a ver que mide 6. Si vemos la gráfica, esto es lógico, ¿verdad? El lado horizontal es más grande que el lado vertical. Y ahora que conocemos las componentes, entonces nuestro vector V va a tener coordenadas en X de 8 y en Y de 6. Como nos pide escribirlo representando los vectores unitarios, simplemente es un cambio de nomenclatura. 8i más 6j. Y listo. Veamos ahora un último ejemplo. Borremos esto. Veamos, este ejemplo dice encontrar la magnitud del vector que resulta de sumar un vector u de coordenadas 5i menos 2j y un vector v de coordenadas menos i menos j. Bien, pues vamos a dibujar. En este caso, bien, tenemos componentes negativas. Tanto en X como en Y. Entonces no vamos a dibujarlo desde el fondo, sino que vamos a trazarlo más o menos a la mitad. Listo. Bien, tracemos el primero de los vectores. El vector U tiene una componente en X de
5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahora tengo una componente en Y de menos 2. Menos 1, menos 2. Unimos los dos puntos. Y nos queda esto. Vamos a unir entonces el origen con el final. Y tenemos que este es el vector U. Bien, ahora veamos cómo trazamos el vector V. El vector V tiene coordenadas menos I menos J, es decir, menos 1 en X, menos 1 en Y. Si unimos los puntos tenemos esto. Entonces tenemos ya dibujados los dos vectores. Ahora bien, haciendo uso del método del paralelogramo, deberíamos trazar líneas paralelas a cada uno de los vectores. Vamos entonces hasta el final del vector V y tracemos una línea paralela al vector U. Bien, entonces al final del vector V una línea paralela al vector U. Listo. Ahora vamos al final del vector U y tracemos una línea paralela al vector V. Estas dos líneas se cortan aquí. Entonces nuestro vector resultante va a estar dado por una línea que pasa desde el origen hasta el punto donde se cortan estos dos vectores. Pongamos R de resultante. Y listo, tenemos nuestro vector resultante. Ahora bien, ¿cuáles son las coordenadas de este vector? Las coordenadas de este vector pueden extraerse de la representación gráfica, pero para ello debería ser un dibujo muy exacto. En este caso no lo es, así que mejor para poder encontrar el valor exacto de esas coordenadas, también vamos a hacerlo de forma analítica. Veamos, el vector R va a tener como componentes la suma de las componentes de los otros vectores. Sumamos entonces las componentes en X. 5 menos 1. Esto es en Y. Las componentes en Y son menos 2 menos 1. Esto es en J. 5 menos 1 nos queda 4. 4i. Menos 2 menos 1 nos queda menos 3. Menos 3, J. Y estas son las coordenadas de nuestro vector resultante. Si nosotros trazamos estas coordenadas en un plano cartesiano, debe coincidirnos la gráfica con lo que tenemos aquí. Listo, espero que haya sido muy útil esta representación y estos ejemplos sobre el tema de vectores. Espero sus dudas si es que algún día tienen alguno. Muchas gracias.